Estamos aquí en Barça Leyen para hablar de los mejores jugadores de esta temporada. Pero en este caso hoy hablaremos de un jugador que está en la Unión Deportiva Las Palmas, se llama Javi Guerrero. ¿Qué tienes que decir, Sara Guas? Yo no puedo creer que este hombre, que está retirado, que tiene 36 años y haya marcado 5 goles esta temporada. Bueno, sí, es un jugador muy interesante y hoy vamos a ver los mejores momentos de Javi Guerrero. Terminado de ver el vídeo de Javi Guerrero y ha sido un jugador muy interesante para la Unión Deportiva Las Palmas. Le deseamos lo mejor ahora en esta temporada 2012-2013. Y pues bueno, ayer una sorpresita en el estadio de Odo Bragado en Oporto, se jugó el Chelsea-Benfica, la gran final de la UEFA Europa League. Y bueno, ¿qué tienes que decir? Los dejamos con un amplio resumen del Chelsea-Benfica, que ha estado muy bien, fenomenal, diría yo. Pues bueno, dale Bartolo. Aquí, con el Chelsea, el rey de la UEFA Europa League, ha sido un auténtico placer. Un gran gusto, Jorge, un gran gusto que nos ha regalado el fútbol, el momento, el Chelsea, gran campeón, Benfica, gran equipo, queda en segundo lugar. Pero realmente las imágenes de lo que fueron los goles, el primero de Torres, la manera en que deja el pisado del camino, alto, lo encara, lo lleva hacia el costado, mira el arco. Piensa que Garay trata de llegar, no alcanza, era el primero del partido, 1-0, que en 60 minutos le daba el camino, le daba la posibilidad al Chelsea, tenía Cardoso el penal, el empate, pero luego el final de todo, ese gol que Ivanovic nos regalaría para que cierres con broche de oro esta transmisión. Mil gracias a todos, Jorge. El gusto es mío, patrón Bermúdez, los saluda Jorge Madrid, gracias por la compañía y hasta la próxima. Estamos aquí para despedirnos ya. Ha sido muy emocionante ver de nuevo estas imágenes del Chelsea Benfica. Le damos la enhorabuena a los campeones de Europa por segunda vez. Ya ganaron la Champions el año pasado, pues les ha tocado ganar la Europa League. Y bueno, nos vamos a despedir ya, Sara Guas. Un placer estar aquí. Lo mismo digo, no vayáis porque ahora mismo empieza una película de Steven Seagal. Difícil de matar. No vayáis. Hasta el próximo programa. Venga.